Mira, aquí tengo el 8 del WhatsApp. Estamos ya grabando este programa que sale el viernes. Acabo de terminar de grabar un programa. Mañana no se lo pierda. Mañana sábado, unos minutos de la cultura con Neida Perdomo, la voz de Diamante de Venezuela. Yo me imagino que a ti te gustaba ese tipo, te gusta ese tipo de música, ¿verdad? Claro, Mirtha Pérez, Neida Perdomo, la maldito amor, ¿cómo se llama? Mirla Castellano, la Mirla primerita. Castellana. Las grandes, a ti te gusta las Toda grandes. esa para cortarse las venas. Y también Amanda Miguel, Él Esa me Me encantaba. ¿Quién Mintió, es? el Pimpinela. Toda esa vaina que. Pero además voy más atrás. También me gustaban un poco de Pastor López, hermano. Solo Maisy. Ahí sí, verdad que no. Yo no me gustaba, respeto su música, pero no me gustaba. Toda la demás, Amanda Miguel, ¿quién me mintió? ¿Quién me dijo? Toda esa vaina me mataba. Y ahora. No, pero imagínate, cuando yo me crié, enfrente de mi casa había un bar en mi pueblo Y una rocola. y tenía una rocola. Y eso todas las noches ponían esa vaina, toda leche. Bueno, entonces tú te aprendes las canciones, Claro. aunque no te gustaran, hoy en día las tarareas porque se te quedaron pegadas, pues. Así es, mira, y por cierto, José Gotera, que es uno de mis aliados de Gotera, me llama, dile al Gocho, hazme la publicidad, que la gente busque para invertir en ello. Cuando empieza el programa, yo, coño, te voy a complacer, pero es que se me ponen bravos los otros aliados y uno tiene que ser equitativo con todo. Pero bueno, José Gotera, complacido. Mira, Gocho, ¿sabes qué me provocaba? Porque hoy iba a hablar, estoy un poco, no sé si desencontrado. Porque quería hablar contigo de esta ley antiinmigrantes aquí en la Florida. Yo creo que tengo una línea contraria a casi todo el mundo y quería oír tu visión desde lejos, pero yo sé que tú entiendes muy bien este patio donde yo vivo. Pero también el levantamiento del título 42 en la frontera, que no es otra cosa que ya se acaba el tema del coronavirus y sigue el título 8, que igualmente quien entre por esa frontera va deportado inmediatamente y se está cerrando la frontera. Pero veo las fotografías, veo la gente, veo los testimonios y yo, Dios mío, qué desgracia. Pero, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a seguir hablando contigo unos minuticos de paja como hago con Neomar, porque esto me interesa, porque nosotros generalmente nunca hablamos de ello. Tú fíjate que creciste, tú tuviste una vida feliz, ¿verdad? Hasta que te robaron tu propiedad, el régimen. Correcto. ¿Qué es lo más bonito que recuerdas de la Venezuela cuando eras adolescente, además de las patinatas, además de ese bar que me imagino que te echabas palo sabroso? ¿Qué es lo que perdiste que recuerdas eventualmente y dices, wow, esto más nunca va a ser? Bueno, mira, creo que hay varios hitos de los que yo puedo hablar con orgullo. Por ejemplo, por allá en la década de los 80, antes de irme a estudiar a Caracas, yo tenía una pandilla de amigos en San Cristóbal y en mi pueblo de Tarija que rumbeábamos. Nosotros pasamos 3 años seguidos donde todas las semanas había rumba, viernes, sábado y domingo íbamos para el cine. Una vaina, una racha impresionante. No había fiesta que no nos invitaran. Y si no éramos invitados, entonces resulta que nosotros teníamos un grupo que teníamos guitarras y cuatro, y entonces serenateábamos a las cumpleañeras. Entonces, si no estábamos invitados, usted le llegaba 3 días antes y se le nateaba la cumpleañera, entonces nos invitaban para la fiesta. Entonces, esa vaina, eso es un recuerdo extraordinario, porque uno salía, rumbeaba hasta tarde, echaba vaina, y tú crees que había algún tipo de problemas, de que malandros, que no sé, toda la vida han habido malandros, Sí. pero las policías mantenían a todo el mundo en cheque. Entonces eso para mí es un recuerdo impresionante. Y ya eso no hay, se acabó, eso se acabó. No, no, todavía la gente rumbea, lo que pasa es que no hay los cobres y no hay, o sea, hoy en día pues la gente, solamente los mega enchufados hacen fiesta de lo que se hacía antes. ¿Me Puño. entiendes? Yo creo que hoy en día
Aunque además yo con 56, pues uno no está pendiente de eso como tal, ¿entiendes? Pero bueno, pero eso es una de las cosas de los gratos recuerdos que yo veo que en los jóvenes hoy en día no está tan fácil, porque el otro problema que tienen es el, ¿a lo me oyes? Sí, te estoy oyendo perfectamente. Entonces, el tema es que hoy en día afecta otras cosas, como son el problema de las drogas. El problema de las drogas es algo terrible porque tú mandas un muchachito, epa, en esa época también había droga, Claro, ¿sí? pero no el Pero fentanilo ni había la pastilla de Xitabaca, que yo me acuerdo que había que cuidar. pero yo no viví, o sea, todo el mundo decía que había droga, tal, pero yo no viví eso. A mí nunca nadie vino, alguien ofrecerme un porro. A mí nunca nadie vino a ofrecerme una línea de cocaína, nada de esa vaina. Entonces yo no viví eso. Entonces yo tengo que ser sincero. Yo esa parte de la película, yo pasé y no la viví. No sé cómo sería para los que pasó eso. Pero era una época sana. Entonces, hoy veo que además que con el cuento de las redes, pues hoy en día no se puede hacer la barbaridad que uno hacía cuando carajito. Porque hoy en día cuando tú haces alguna sandez de las que hacíamos, aparece en foto y te quedan, no joda, No, y te te voy pueden a decir, sonar unos coñazos, ¿entiendes? no, y No, hoy en día, hasta preso pudieras ir. claro, o sea, porque, epa, uno hizo locuras. No, y te Y voy a decir una cosa, y travesuras, locuras y por travesuras. eso, Porque yo. travesura, pero hoy en día que coño, que cualquier bicho lo filma uno, ah, Mira, tú oh, sabes que qué hablando de esto, feo. yo me acuerdo, Gocho, que aunque salgan los detractores de una, ay, que tú no debes decir, que por ahí zapateó una persona muy decente, pero bueno, tú sabes que a mí a veces me da el gustico decirle, porque la gente le gusta decirle y mandarle a hacer, por lo menos, están empeñados en que yo no te interrumpa, verga, qué ladilla, la mandé a que no me siguiera viendo, porque entonces ese es mi estilo, es mi forma de ser, mi forma de trabajar, pero bueno, ella sabe quién es, ¿no? Pero tenía una vez a la semana decirle a la gente, entonces le escribí, no la borré ni la taché, pero le dije, mira, ustedes dicen lo que quieran, yo también digo lo que quieran. Entonces hay que aprender, no sigo escribiendo. Pero bueno, estos detractores les voy a echar un cuento para que no se vayan a poner, porque esas eran las travesuras que uno hacía. Yo recuerdo que en mi casa, yo lo he contado en algún otro programa, en las Mercedes vivía al frente unas cubanas. Por cierto, Clara Rosa, que nos está siguiendo desde Margarita, que es como nuestra hermana mayor, Clara Rojo del Río. Yo me acuerdo que esas cubanitas daban los edificios eran de 4 pisos, ¿no? Nosotros vivíamos en el penjado, y yo era muy tremendo con mi hermano el gordo y Marco. Entonces, a las cubanitas que vivían bailando, nosotros nos desnudábamos y nos exhibíamos desnudos en la ventana. Tú haces eso ahorita y vas preso, y lo haces aquí en Estados Unidos. Boyerismo. Pero uno gozaba Bueno, un mundo y aquellas se reían y era sano, era dentro de todo sano, había sanidad. claro. Bueno, eso con respecto a eso. Y volviendo a lo que me estabas hablando de la ley que está implementando tu No, ya va, gobernador ya va, antes que más. hable de eso, ya va, ya va, antes que hable de eso, ya me acordé de otra persona que te mandó saludos, mi amigo capitán de barco de Royal Caribbean, por cierto, que está visitando Venezuela, Darío Sánchez, me dijo, oye, dile al Gocho que te hable del tracalero, del malandro en Valencia, de la Cava. Yo creo que ya tú te has pronunciado, dueño del Intercontinental, haciendo dinero, que contrata a chef y hacen fiestas de 40, 50, un bacanal. Háblame de eso y después hablamos de esta ley antimigrante, los inmigrantes, esta ola que viene y tu punto de vista, pero háblame del disfraz este, del brujo, el murciélago, no Bueno, sé. mira, yo de Carro de Drácula no le hago seguimiento, créeme. Yo a los sujetos que no me aportan nada positivo, simple y llanamente por ahí leo un titular, pero no profundizo. O sea, por ejemplo, yo conocí a personas que me decían cosas como esta. No, es que hay que ver los discursos del Sambo para saber en qué andan. Y yo le respondía a la gente, le digo, mira,
Yo le di discursos al Sambo como las primeras 3 semanas cuando lo eligieron presidente. ¿Ok? Y después me di cuenta que el tipo era un refrito y siempre decía la misma mierda. Así que no le regalé ni un minuto de mi tiempo. ¿Ok? Lo más que hacía era leer por ahí dos o tres Twitter y tú te enterabas qué habían dicho. Eso es todo lo que tú tienes que ver. De este sujeto que pareciera ser rolo de drogadicto, y aunque hay gente que dice que el tipo es zanahoria, bueno, yo no sé. Yo no sé si es o no es. Yo lo que sé es que la imagen que vende es de un sujeto dañado, ¿ok? Que utiliza la demagogia y el populismo, regalándole kurda y chirri a un poco de muchachos que no tienen un coño que hacer, les monta una fiesta y por supuesto que regalado hasta un purgante y se le llenan los eventos. Pero más allá de eso, ese toche no aporta nada. Tiene gobernando desde que comenzó el chavismo hace 23 años y salvo echar por ahí una pinturita, dime qué obra tiene, dime qué escuela Ah, tiene. la No tiene un escuela que tiene coño, de entonces. ladrón porque se ha robado todos los reales del mundo, los exhibe y es verdad, tiene razón, no vamos a hablar más de Ah, ese huevo. entonces, no, Ah, entonces ese tipo de sujetos no merecen un coño. así Vuelvo a, vuelvo al tema de lo que me estabas preguntando de la. Andy, la ley esta que ya. Ajá. Entonces, primero. Te voy a leer literal lo que me plantea un amigo mío, que es el oráculo, con respecto al tema de la migración ilegal. Y te lo voy a leer para no equivocarme. Dice, la migración ilegal que están promoviendo los líderes del Partido Demócrata en tu nación es copia e implementación de lo que sembró el comunismo en América Latina, es decir, el voto por hambre. Y lo segundo es que los financistas de la inmigración ilegal son los carteles de la droga porque están utilizando a muchas de esas personas como sus mulas. Entonces, ¿qué sucede? Hay un libro que escribió la autora Ann Coulter, que es una autora conservadora en el año 2015, que fue la razón por la cual el Catire, su argumento de campaña era la inmigración ilegal. El libro se llama Adiós América, el plan de la izquierda de transformar a los Estados Unidos en un agujero del infierno tercermundista. Así se llama el libro en inglés. Bueno, ¿qué es lo que decía ella? Que los demócratas, después de la elección de Kennedy, fue la última vez en que ganaron el voto blanco anglosajón. Después de allí para adelante, más nunca volvieron a ganar el voto y por eso los tipos dijeron que si no tienen cómo convencer al americano que vote por ellos, entonces los tipos lo que van a hacer es cambiar el electorado. Y por eso es que han promovido todas esas políticas de inmigración ilegal y sobre todo de bypassearse la ley para dar alternativas de saltarse a la torera, a la lista y permitir que una cantidad de ilegales voten. Esa es la razón por la cual gana corrido en California, porque en California pasaron una ley que cualquier sujeto con un ID o licencia de manejar de una vez está registrado en el registro electoral y vota. ¿Y eso es por qué? Bueno, por dos razones. Primero, porque lo que dice mi amigo, el voto es por hambre. La gente va a votar porque los demócratas le dieron papeles y los metieron en un plan de entitlement. Y la segunda razón es, fíjate lo que pasa en Minnesota. Minnesota es un estado en el centro de los Estados Unidos, pero lo llenaron de migrantes de Somalia y ahora los carajos son el poder. Ganan los demócratas corridos y tienen hasta la peluca. Una pájara ahí con un turbante que es diputada por Minnesota. Y eso es a costilla de que Clinton llenó ese estado de inmigración somalí. Ahora volviendo al tema de tu gobernador. Hay que tener presente lo siguiente.
Yo, cuando tú lees la decisión y la propuesta del señor, si tú la ves desde el punto de vista del inmigrante ilegal, te cae frutero. Pero ¿qué pasa? Hay que recordarle a la gente que ese señor es el gobernador de los ciudadanos de Florida que pagan impuestos y que son ciudadanos, que son formales. Entonces, el hecho de que una ley sea antipática para el invasor, ¿ok? No significa que el tipo no está haciendo política para sus electores. Entonces, yo sé que a mí me da tristeza porque yo tengo familiares allá que pudieran estar afectados por la decisión del gobernador. Pero usted tiene que ponerse la mano en el corazón y entender que él se debe a los que pagan impuestos, que son sus ciudadanos. Tú Y los sabes ilegales, triste, pero que así es. yo te digo algo y por eso quería compartirlo contigo, porque mi esposo y yo y algunos compañeros de trabajo somos muy poquitos, porque la mayoría de la gente está criticando lo draconiano que ha sido esta ley y los señalamientos que hacen contra DeSantis, incluso lo califican de extremista, etcétera. Pero te digo algo. Y lo lamento mucho y le voy a ofrecer disculpas a todos los que me estén oyendo, viendo y compartiendo esto, que como tú tienes gente aquí, como yo, estamos aquí, yo también tengo familia aquí que está pidiendo asilo, que está, entró legalmente y está haciendo legalmente, porque el problema es que estamos hablando de una migración que entra ilegalmente. Yo tuve la oportunidad esta semana, lo comenté creo que con Omar en su espacio. Los cubanos, estos que tienen la I-220B, que es una orden de deportación, estuve en el centro Chrome esta semana y yo les decía, no estén pidiendo que hagan su protesta y pidan que los ayuden y que vean que ustedes son unos perseguidos políticos, pero no que ustedes tienen trabajo, carro, porque al final de cuentas, y que ustedes lo están haciendo bien, comenzaron haciéndolo mal. Y lo malo está en haber cruzado ilegalmente, porque eso es infringir las leyes de un país de leyes. Aquí en la Florida estamos viendo la proliferación de. Estoy tratando de hacer un editorial lo menos dañino posible para el que está oyendo, ¿no? Hay muchas moticos, scooter, la llaman aquí, están monopatines, muchas bicicletas, que. Por supuesto, aparentemente no tienen que tener papeles para poder circular, moverse a un trabajo cercano y están infringiendo la ley. Los están deteniendo, les están decomisando las motos y la gente pensaba que era por esta ley que firmó que entra en vigencia el próximo 1 de julio. Yo creo que Ron DeSantis, como tú lo señalas, tiene razón. Tiene razón en el sentido de, y no vayan a salir a escribirme que tú, que apoyas, sí, apoyo que las leyes se están haciendo para controlar. Estado de Derecho, es que la gente se le olvida que hay una vaina que se llama el Estado de Derecho y hay que hacer que se respete. El hecho de que los demócratas estén saltando el Estado de Derecho, empezando por el secretario Mayorkas, que es el primer pánfilo que pone cara de pajúo número 4, pero es el que tiene la puerta abierta. Pero además hay una vaina peor, que es que le abren la puerta, permite que pase la gente ilegal, pero no le dan ningún tipo de papel. Entonces la gente queda deambulando porque no tienen cómo sacarse licencia, no tienen cómo sacar un Social Security, no tienen cómo pedir un permiso de trabajo, no pueden formalizarse, pero están en los Estados Unidos y nadie los va a sacar. Entonces se transforman en una carga a la sociedad para lo que llaman entitlements, que es regalarle golilla, porque ni pueden trabajar, ni pueden desarrollarse, y entonces tienen que ir a sacarle la mano al gobierno y después en el momento. Menos en el momento de la crisis, entonces van a dar una amnistía para tener 30 millones de electores ilegales que van a estar siempre agradecidos con los demócratas para voltear el santo de la elección. Fíjate que si solo en los últimos 2 años y pico de este viejito peorro, Dixit, la reina Camila, ¿ok? No lo digo yo, lo dijo Camila, que había tenido una llamada con el viejo y hablando con él, carajo, se había quedado rolo de peo. Así que el viejito peorro, le abrió la puerta un poco a gente porque lo que quieren es forzar a que den una amnistía y cambiar el electorado. Esa vaina, eso no lo hizo el Sambo aquí en Venezuela, hermano.
con Colombia, Colombia. No tanto colombiano, se te olvida que cuando el referéndum revocatorio le dieron papeles a 8 millones de personas, y por supuesto, no solo le dieron 8 millones, le dieron 8 millones de personas y de inmediato les dieron toda la golilla de las misiones. Y te acuerdas el cupo Cadivi, coño, pues por ahí fue donde nos mataron en el referéndum revocatorio, porque el carajo, acuérdate que en esa época el cupo Cadivi bien ordeñado, Era bien ordeñado. No, señor. Yo hablé con un carajo que ordeñaba y me dijo que el cupo Cadivi bien ordeñado con todo y las remesas familiares eran 18 mil dólares al año. ¿Ok? Entonces le dieron papeles a 8 millones de personas y le dieron el acceso a 18 mil dólares a 2.15. Hijo de puta, no nos iban a clavar más claro. la trampa de Smartmatic. Entonces, el problema es que eso que ya nos usaron a nosotros como laboratorio y funcionó, es lo que están tratando de hacer en tu país ahora. Es la misma fórmula. Es mételos ilegal, después le das papeles, después le regalas golilla y los carajos serán tus perras mientras destruyes todo. Fíjate que todo ese poco de gente que votó por el Sambo desde el 2004 en adelante, que fue el famoso referéndum revocatorio, bueno, esos votaron corrido por ellos hasta que se murió el Sambo. De ahí para adelante lo que ha habido es peladera de bola y ya de ahí para adelante se roban el Y ahora resultado están y en la se frontera, jodieron. y ahora están en la frontera tratando de entrar a Estados Y ahora se largaron 8 millones de aquí. Unidos. Entre esos, muchos de los que recibieron papeles se fueron para el coño porque no aguantaron la pela, porque se acabó la golilla y se fueron a buscar golilla. ¿Y la golilla quién la está repartiendo? Los demócratas. ¿Y quiénes están financiando la llegada de ese poco de gente? Los narcos. Porque ¿qué pasa? Cuando tú pasas 400 personas en un aluvión, bueno, pueden haber 380 personas que es gente decente que está huyendo del hambre y del comunismo, pero hay 20 bandidos que cargan sus respectivas panelas de heroína, de bolsas de fentanilo, de cocaína, de lo que sea, que son los que están pagando toda esta caravana de todo este poco de gente. Y eso, entonces tú ves que hay autoridades designadas de tu gobierno federal que se están haciendo los huevones, y eso es triste, porque lo que no podemos olvidar es que en los Estados Unidos se están muriendo 100 mil personas por sobredosis de todo tipo de drogas. No solo fentanilo, Porque cocaína, heroína, la mayoría de las chuki. drogas ahora son mezcladas con estas sintéticas y por supuesto están Bueno, modificando la por cifra. eso, pero les están matando 100 mil personas por año. Échale bola. Mira, mira esta cifra. En toda la guerra de Vietnam, ¿ok? Que duró como 10 años echándose bala, murieron 50 mil americanos. 50 mil, creo que esa es la cifra, 50 mil. No duda. Y aquí los chinos y los mexicanos y los narcos colombianos y los narcos venezolanos están matando 100 mil americanos por año con sobredosis. O sea, eso es terrible, pero lo peor es que los legisladores demócratas estén volteando por otro lado haciéndose los pingos. Pero Eso sí es terrible. yo veo que se les convirtió, si todo lo que tú alegas aquí es cierto, te voy a dar el beneficio de la duda de que tu análisis sea fehacientemente real. La realidad es que veo que se les convirtió en un paquetazo, parece un paquete de triquitraqui que está explotando porque se desbordó, porque saliendo un poco ahora de lo que te está hablando de la Florida, reitero mi posición, yo creo que tú lo describiste muy bien, está el gobernador de la Florida ejerciendo, pues, que se respete el Estado de Derecho de los taxpayers, de las personas que viven legalmente aquí y que pagan sus impuestos y que al final se les van a ir porque estamos viviendo, pues, tiempos difíciles y esto lo complica muchísimo más. Ojo, no es que yo no quiera venezolanos aquí, yo sí me vine, yo legalmente pedí asilo en este país, tenía la posibilidad de pedir visa de profesional, de periodismo, pero lo hice todo legalmente y Estados Unidos te abre las puertas grandototas cuando viene de la manera legal.
Yo no condeno, vuelvo y lo repito porque lo quiero dejar claro, porque hay mucha gente que se ofende con este tema. Yo no estoy en contra de que la gente se siga viniendo. Sí estoy en contra de que la chusmería, los malandros, los drogadictos, los que están trabajando para el narco, los que han trabajado para el régimen, que se infiltran para derrumbar las patas de este país, entren. Estoy en contra de ellos. Pero entonces, como pagan justos por pecadores, hay que poner orden en la casa. Yo creo que en el estado de la Florida, a pesar de lo que digan, se está poniendo orden. Pero fíjate, pero siento que este paquete de silbadores, de triquitraquis, que se les reventó en la frontera, les va a costar caro, es decir, políticamente a la administración, a la actual, y no van a poder ganar porque se desbordó. Por más que quisieran, ya el mundo está atento, los americanos están mirando, a los americanos no les gusta lo que está pasando, a los americanos aplauden lo que hace Ron DeSantis y Greg Abbott, este tipo, porque es su país y no lo quieren ver vuelto un chiquero. Bueno, pero es que, a ver, en la línea de argumentación que estamos tratando de llevar, hay que tener claro otras cosas. Y es que el Partido Demócrata, lamentablemente, en los últimos 20 años, lo único que ha hecho es beneficiarse de destruir el empleo americano a costillas de hacer cabildeo para empresas chinas, japonesas, taiwanesas, vietnamitas, pero sacando los empleos formales de los Estados Unidos y llevándose sus fábricas, promoviendo que se lleven las fábricas a esos sitios donde el trabajo básicamente es de esclavos para no pagar y no se han planteado generar nuevos empleos en los Estados Unidos. Los únicos tipos que están creando condiciones para la creación de empleo son los republicanos y es por eso que el catire Trump tuvo el town hall ayer allá en New Hampshire y básicamente dejó a la periodista como una estúpida, sin I, sino con E. Y de paso, que la señora comete el error de que ella, en vez de permitir que los invitados al town hall hicieran preguntas, ella agarró el cuento y se fajó con 4 puntos a sacarle la piedra al catire, que era el evento del 6 de enero, el tema del juicio por los documentos que tenía en Mar-a-Lago, el tema de la doncella que teóricamente se la fornicó en Bethnal Goodman, y que él dice que no fue así, y que si él va a reconocer un nuevo resultado después de la trampa que le hicieron. La tipa, en vez de dejar que preguntaran de la economía, en vez de dejar que los asistentes al evento pudieran joderlo más, no, ella agarró la batuta y el carajo se sacó la mondá del negro del WhatsApp y se la pasó por la nariz y se la restregó como pintalabio. Carajo, hizo con la caraja un saco. Y de paso le dijo, you are a nasty person. La gente se le olvida que nasty no es desagradable. Nasty es, eres una asquerosa. ¿Entiendes? Pero más allá de eso, lo divertido es que el carajo logró desmontar inclusive la novela del 6 de enero sacando los tweets que los llevaba impresos en papel, para que no hubiese problema con respecto a la hora. Bueno, ¿qué pasó? Que CNN tuvo una excelente cobertura, logró tener audiencia después de tener un pocotón de tiempo muerto, pero salió toda la izquierda a caerle a coñazos al nuevo CEO de CNN diciéndole que cómo se le ocurría sacar ese carajo. Bueno, huevón, que el carajo tiene que levantar un negocio y si Donald Trump le trae audiencia, traerá Trump. Y lo otro es que cuando tú ves las encuestas que están rodando, el tipo se está llevando en los cachos al viejito peorro en más de 7 puntos en las encuestas. Ahora, lo lamentable es que con respecto a tu gobernador, yo lo que veo es que a lo mejor la ley que está planteando y la exigencia de la legislación
de la legislación de inmigración es lo correcto, es lo pertinente, es lo legal, pero yo creo que sus personas encargadas de llevar la imagen no le están ayudando. Y eso sí es triste, porque el tipo está haciendo lo correcto, pero la percepción se lo está tragando. ¿Por qué? Primero, porque toda la percepción en español la manejan los comunistas y entonces la narrativa en español lo está matando. Y Así. en inglés no tiene gente que esté echando el cuento las razones de la ley. O sea, yo he tratado de buscar dónde está la explicación, las razones del gobernador y no las consigo. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes estar haciendo lo correcto, pero si lo vendes mal, estás jodido. Yo coincido contigo y ese punto te lo iba a tocar porque creo que están permitiendo que lo vendan como un monstruo y están logrando venderlo como un monstruo. Porque entonces con quién hablas, que incluso lo apoyan y hasta tú te vas comiendo el cuento de que mira, puede que tú no estés totalmente de acuerdo con él, pero parece que está bien, pero la forma no está bien. No, en español lo están matando y en español no tiene gente que esté defendiendo el argumento conservador, legal del Estado de Derecho, de su visión en español, y entonces eso lo mata, Porque tú sabes eso lo mata. que están haciendo, a pesar de la debilidad de la representación demócrata aquí en el estado de la Florida, que no son los mejores representantes. Tú lo ves en los canales de televisión, a los voceros repitiendo argumentos, pero no con una solidez como tú te encontrabas con esos analistas políticos. Cuando yo llegué a este país hace 14 años, me encontraba con unos, no jodas, pero que los debates eran formidables, pero ahora no, es decir, tienen muy poco peso, pero resulta que nadie sale a, como dices tú, a explicar, sino simplemente lanzan la noticia. Dejan que los medios digan lo que les da la gana, y sabemos, los medios casi todos están controlados todavía por los demócratas y periodistas demócratas, y entonces va pasando de esa manera, y así se pierde. Entonces, la verdad que es lamentable, lamentable lo que apuestan a la posibilidad o que quieren el cambio el próximo 2024, que ya se acerca, ya estamos rodando. Fíjate que ya vamos casi que terminando mayo. Mi hijo se burla de mí porque dice, papá, pero ya tú terminaste el año. Sí, ya termina mayo y ya estamos en junio y ya se acabó el año, de una vez, después del primer año. Pero bueno, entonces estamos en esa. El Catire, como tú dices, en esta postura, que bueno, donde va, tiene rating, donde los sondeos lo señalan, que tienen más de 5 puntos en promedio sobre el presidente Biden, que sí, ya abiertamente ha dejado claro que va a correr. Pero entonces, ¿cómo crees tú que se pueda mover y qué puede afectar este tema migratorio que siempre ha existido, porque el tema del sistema roto es desde toda la vida y es responsabilidad de ambos partidos, de los representantes y senadores de ambos partidos? Pero el tema, ¿tú crees que le vaya a hacer o pasará algo de aquí a noviembre del año que viene que pueda hacer surgir de las aguas como el ave fénix o del fuego a Biden para que repita? No, mira, yo te voy a decir una cosa. El problema es que mientras sigue el colegio electoral, tú puedes seguir robándote la elección en algunos estados como California, pero no importa que te sigas robando la elección, esos son los mismos votos del colegio electoral, no puedes pasar de ahí. Pero ¿cuál es la apuesta? Calcula tú que si en los últimos 2 años entraron 6 millones de personas, y los distribuye. Hay un dato que estaba leyendo en estos días que decía que hay más de 15 estados de los Estados Unidos que su población es menor de 6 millones de habitantes. Es decir, que si tú repartes bien a estas personas que estás dejando entrar de forma ilegal y los direccionas y haces como hicieron en Minnesota, puedes voltear inclusive los estados que representan votos en el colegio electoral con esta inmigración ilegal al darle papeles. Entonces, eso tiene una intención con toda la mala fe porque ya funciona en Venezuela y le está funcionando allá, le funciona en California, le funciona en Oregon, le funciona en Washington State. O sea, ¿tú crees que los votos, fíjate,
Tú vas a Seattle y Seattle es comunista, pero apenas caminas 20 millas al este y esos territorios son territorios netamente conservadores. Lo que pasa es que la cantidad de inmigrantes a los cuales les han permitido papeles de forma express han volteado el resultado de los estados. Inclusive hay condados en el estado de Oregon que quieren independizarse del estado de Oregon para pasar a ser, creo que, de Dakota o de Wyoming, o sea, un estado que tienen al lado porque no se calan la vaina comunista y los tienen jodidos. O sea, ¿y eso es por qué? Bueno, es porque ese es el plan de lo que se hizo en Venezuela, ¿entiendes? Así es. Entonces, así de triste. Vamos a hablar, que nos quedan 4 minuticos de. Yo me estoy como durmiendo, estoy como aburrido hoy, pero bueno, todos los días así. No, es que estoy un poquito cansado, pero Gocho, te iba a decir algo. Vamos a hablar de Venezuela. Alguien me preguntaba esta semana, porque a mí toda la semana pasa, no sé si a ti te pasa igual, todo, mira que el gocho, que bueno, yo sé que tú también revisas los mensajes, pero a mí me llegan directamente a WhatsApp también y me dice, pregúntale al gocho por su amigo el conde del Guácharo, ¿qué piensa él del conde del Guácharo? Vamos a hablar del conde, porque por Bueno, cierto, viene para acá, me preguntaron incluso que venía, yo le, no, yo le pregunté al gocho, que yo sé que él va a saber, porque son panas. no, yo sé que venía, pero tengo 2 meses que no converso con él. Pero lo que yo te puedo decir es, ¿Te arrecharon? dos, ¿Están arrechos o no, no, sino no? que, o sea, tengo como 2 meses que no hablo con él, porque bueno, él anda en su agenda y, Bueno, no hermano. te contesta el teléfono, la llamada no te contesta o tú estás Mira. sospechoso. No, yo lo que te voy a decir es lo siguiente, porque yo se lo dije, no, yo se lo dije a él, que lamentablemente el gran problema venezolano es un problema de mensaje, ¿ok? Y esa entrevista que tuvo con Iznardo Bravo, al dar esa respuesta de que él no sabe lo que pasa en Cuba porque él lo que vive es en Venezuela, eso es Huevón. lo que se llama, eso se llama un autogol. Sí. En tenis se llama unforced error, un error no forzado, pero eso es un autogol del tamaño de una catedral, No, ¿entiendes? el autobús indica que se está haciendo tapando los ojos porque comulga con esa mierda de régimen y es la misma plasta de mierda que todos ellos. Esa es mi lectura, ¿no? Bueno, yo te voy a decir desde el punto de vista político. Políticamente es un autogol. ¿Entiendes? Así de fácil. Y lo otro es que tú pudieses tapar ese autogol con un argumento que valga la pena, pero no quieren entrar en el argumento, en dos argumentos claves. El primer argumento venezolano es: no hay Estado de Derecho, por lo tanto, el proceso es ilícito. Pero el segundo, nosotros somos la consecuencia de la invasión de los castristas cubanos permitidos por unos militares cobardes y canallas, uno, y dos, por permitir que los rusos y los cubanos destruyeran nuestra industria petrolera para los rusos cogerse el mercado venezolano. Esos dos argumentos de la invasión y la destrucción del ingreso venezolano, porque fue la destrucción de PDVSA por parte de esos tres grupos. ¿Cuáles fueron los tres grupos? Los sarnosos chavistas, los castristas cubanos y los rusos. Y cuando tú en el argumento político no defines eso, entonces no tienes el argumento que es. Y no importa lo que digas, no tienes un argumento ganador. Y después de eso, que no reconoces la invasión venezolana, cuando tú no hablas en tu argumento del problema de la propiedad, de cómo vas a generar los empleos, porque el problema no es querer un país de propietario. ¿Propietario de qué? Porque en Venezuela tú de lo único que puedes ser propietario es de la camisa que tú compras. Y de Pero la si tú miseria, y de compras. la miseria que esparcen por culpa de ese régimen, porque de resto más nada. Tú puedes en Venezuela ser propietario de los zapatos que tú compras y de la camisa que tú compras. Pero cuando tú compras tierra y el hueco que tú eres en esa vaina, tú no lo puedes explotar, tú no eres propietario. Y ese es el gran problema. Bueno, es un huevón. Bueno, Ocho, el ocho. Alejandro,
Un abrazo, cuídese. Igualmente, estamos hablando de el huevón es el conde del Guácharo. O sea, huevoneó, es huevón y está jodido. Nos vemos la semana que viene.